estar acá, da la impresión de que ahora hay un cambio de ritmo en la carrera hacia el 2024, ¿no? Está movido el Partido Colorado. Bien. ¿No? Ayer también se presentó la candidatura de Gustavo Zubía. Anunció esta semana a Tabaré Viera que va a ir por la candidatura, por la precandidatura presidencial. También renunció Gabriel Urméndez para ser precandidato. Así que bueno, se está armando el mapa electoral del partido. Así que bueno, está interesante. Nosotros contábamos los nombres recién. Va a haber 5 o 6 precandidatos, efectivamente. Y aparentemente 5 ya han anunciado su intención. Su intención no lo ha anunciado alguno más, pero han confirmado, digamos, su candidatura públicamente ya 5. Uh-huh. Y pueden ser 6, en fin, hay que ver. ¿Y eso qué? ¿Cómo juega para el Partido Colorado? Bien, yo creo que es una instancia clara de renovación del partido. El partido ha tenido procesos, digamos, inconclusos de renovación. Hubo una etapa en la que estuvo Pedro Bordaberry al frente, luego en el año 2017 él decide dejar la política, si bien cumple su mandato al frente de su banca en el Senado, él deja la política partidaria, digamos, y el liderazgo del partido. Entonces ahí había un proceso de renovación que no había concluido, que queda truncado. Bueno, luego lo que pasó con Ernesto, que a los pocos meses de haber asumido en la Cancillería deja la política, y era un nuevo proceso de renovación que también queda por el camino. Yo creo que ahora, y en una elección que es la primera desde la Vuelta a la Democracia, en que sabemos que Sanguinetti no va a ser candidato, que el presidente Sanguinetti no va a ser candidato y su nombre no suena, esto parece, esto ha estado siempre en cada elección desde la Vuelta a la Democracia, bueno, supone que va a haber un, sí o sí un proceso de renovación, y eso ha abonado el terreno para que surjan aspiraciones, para que surjan candidatos. Y yo creo que eso muestra una efervescencia dentro del partido que está buena, que es bien interesante. Uh-huh. Da la impresión de que también genera una serie de movimientos debajo de los nombres. En el caso de Ciudadanos está pasando, ¿no? Hay algunas listas o algunos movimientos que, después de la definición de Robert Silva, y sabiendo que Gabriel Gurméndez, por ejemplo, iba a lanzarse, también se han corrido, digamos. Sí, en realidad, en el caso de Ciudadanos, yo creo que estamos reteniendo la mayor cantidad de agrupaciones del sector. En realidad, hasta ahora hay una única agrupación que ha manifestado apoyar a Gabriel, lo cual nos parece muy bien, porque Gabriel es un gran candidato también, pero ha retenido Ciudadanos una gran cantidad de sus agrupaciones, e incluso ha incorporado. Y bueno, y la candidatura de Robert va a incorporar nuevas agrupaciones por fuera de Ciudadanos, es decir, Robert se va a presentar con un paraguas electoral seguramente, que trasciende a Ciudadanos. Estamos nosotros, al firme, somos la columna principal, pero habrán otros perfiles, habrán otros nombres que ya han manifestado su intención. Pasa que Robert recién hoy comienza, digamos, a actuar libremente en política, pero en la medida que se vayan dando los pasos que están previstos, habrán agrupaciones que están por fuera de Ciudadanos que se sumarán a la candidatura, no a Ciudadanos, pero sí a la candidatura de Robert. Ahí en estos movimientos que se han dado hay algo que, y en particular en lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Ciudadanos y Robert Silva, hay algo que me llama la atención. Estamos en un proceso de renovación de liderazgos, pero da la impresión de que los líderes y los candidatos no necesariamente coinciden. Uno piensa en Ciudadanos, por ejemplo, que es quien lo apoya, y en realidad quien asumió el mando, por lo menos la coordinación, la articulación luego de la salida de Talvi, fue Adrián Peña, ¿no? Hasta entonces, si uno miraba, bueno, el candidato era el líder del sector. Robert Silva es un nombre que no parece venir de las entrañas de Ciudadanos, y sin embargo termina siendo el candidato de Ciudadanos. ¿Cómo se da eso? La articulación entre quien tiene ascendencia sobre la estructura y el candidato que no necesariamente tienden a coincidir. Bueno, sí. Primero sí, Robert viene de las entrañas de Ciudadanos. Él está desde el comienzo. Desde la salida de Talvi, incluso en la interna. A ver, Robert estaba porque en una... Después hubo un realineamiento una vez que Talvi termina ganando la elección. Él se suma y debe renunciar a la actividad en el CODICEN en aquel momento, que era miembro del CODICEN en representación de los docentes, para encarar la candidatura a la vicepresidencia, pero siempre... Claro, pero Talvi hacía rato que estaba... Está en bien, pero... Hacía rato que había surgido. Sí, el punto es que Robert estaba inhibido de actividad política, ¿no? Lo que no quiere decir que no simpatizara con la causa y no hubiese aportado desde el punto de vista técnico en alguna instancia que por allí hubo, siempre en el marco de lo que le permitía sus posibilidades desde el punto de vista constitucional. Luego va en representación de Ciudadanos a la vicepresidencia, y luego ocupa el cargo que ocupa en nombre de Ciudadanos. Ese lugar, esa posición de gobierno le pertenece a Ciudadanos, y allí nos representó al frente de la transformación educativa.
Pero a su vez con Robert, y yendo ya a tu pregunta, a mí me ha tocado trabajar muchas otras veces. Robert fue prosecretario del Partido Colorado, o sea, tiene una dilatada trayectoria colorada. Allí yo era miembro del Comité Ejecutivo, él fue prosecretario, hizo muchas cosas en ese tiempo, estuvimos trabajando. Luego nosotros dimos una mano en lo que fue su elección como miembro docente desde la parte civil, pero acompañamos ese proceso. Trabajamos en lo que fue, yo era el coordinador de la campaña pasada de Ernesto, él era el candidato a vice, trabajamos muchísimo juntos, y en todo este tiempo, vaya si hemos trabajado, a mí desde la coordinación política y todo lo que tuvimos que pelear en medio de los presupuestos, de las rendiciones de cuentas, de las diferentes situaciones donde él estaba al frente de la educación, a mí me tocaba la negociación política con Torre Ejecutiva. Entonces, nos conocemos muy bien, tenemos un mecanismo aceitado de trabajo, somos viejos conocidos, generacionalmente cercanos, o sea que mi trabajo con Robert es bien claro. A ver, siempre se dijo, se comentaba en Ciudadanos que una vez que Ernesto dejó, eran los dos nombres que podían ser. Una vez que yo decido no ser candidato, que fue mucho antes de anunciarlo públicamente, porque yo le anuncio mi apoyo a Robert hace ya mucho tiempo, bueno, el candidato natural del sector era Robert. Las candidaturas son circunstancias de tiempo y lugar, ¿no? ¿Dónde te encuentras y cómo te encuentran? Y ahí tiene que ir el que está en la mejor situación para el sector. Yo siempre les decía a ustedes, veremos según las circunstancias, según el escenario político, no solo dentro del partido, sino también fuera, quién es el mejor candidato para ese momento. Yo creo que hoy el mejor candidato para Ciudadanos es Robert Silva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Robert lo encuentra en un buen momento, lo encuentra con las ganas, con la disposición, con la situación personal adecuada para poderlo ser. Creo que ha logrado su objetivo, que es comenzar y dejar encaminada esa transformación educativa. Siento que hoy es quien debe liderar el proceso electoral, ¿verdad? No es común esto en política, es verdad, pero en aquel momento yo decido renunciar a esa aspiración para que todos nos mantengamos juntos en Ciudadanos de cara al proyecto que viene. Y eso era para mí era muy importante, mantener esa unidad, porque Ciudadanos ha sido una construcción difícil, porque tuvimos el problema que tuvimos con Ernesto, pero es un sector que se ha mantenido unido a pesar de todo lo que hemos pasado. Entonces es un sector resiliente, que tiene un denominador común, que tiene ideas que defendemos, que nos identifican. Por eso nos mantuvimos unidos, porque sentimos la política de un modo parecido. Bueno, nosotros nos sentimos herederos, digamos, del vallismo primigenio, de ese ideal de justicia social en su cruce con la libertad. Es decir, somos colorados, por eso somos liberales, pero con un sentimiento de justicia social aggiornado a los tiempos que corren. Entonces, nos parece que al Uruguay le falta vallismo y nos parece que a la coalición de gobierno que intentamos Renueve le falta más y mejor vallismo. ¿Y quién mejor que Robert para representar eso en este momento? Por su historia personal, pero también por su rol al frente de la educación. Entonces, esas cuestiones que sentimos, que defendemos, que se han visto además en nuestro accionar al frente del gobierno, en las áreas que nos toca trabajar, pero también en nuestra forma de actuar en el Parlamento. Las cosas que vota Ciudadanos, las cosas que defiende Ciudadanos, aquellas que promueve y aquellas a las que le pone coto, definen, ¿verdad?, nuestra forma de pensar. Y ese denominador común es el que nos mantiene unidos, nos sentimos cómodos estando juntos. Entonces, eso tenía que primar. Y eso es muy importante para un proyecto político. Y sobre todo un proyecto político dentro del Partido de Colorado, ¿no? Que tiene todo este desafío de encarar una renovación y de votar lo mejor posible para que la coalición pueda renovar. Llegado ese momento, no es instancias de personalismos, es instancias de renunciamientos y de mirar más lejos, ¿no? Entonces, eso fue lo que pusimos delante y nosotros estamos muy conformes con lo que viene. Es decir, me siento muy a gusto trabajando para esta candidatura, para toda la etapa que viene. Nos estamos reuniendo, ahora comienzan a moverse un montón de fichas. Mañana tenemos una reunión a nivel de dirigentes. Robert no la había podido tener. Va a poder hablar por primera vez con los cabezas de listas de todo el país y luego mandar otras etapas, su lanzamiento, su recorrida por el interior. Yo estoy abocado muy especialmente al trabajo en la construcción del programa de gobierno. Yo pasé a encabezar la Fundación de Ciudadanos, el Centro de Estudio de Políticas Públicas. Así estamos ya comenzando a elaborar el programa de gobierno, la plataforma de propuestas, y también pondré mucho foco en Canelones, porque la recuperación colorada tiene que tener un componente fuerte en el departamento de Canelones y allí estaré trabajando con fuerza. Ahora, Ciudadanos entonces va por mantener el perfil que puso en la campaña electoral anterior de tratar de llevar al Partido Colorado, tironearlo otra vez hacia el centro, por decirlo de alguna manera, luego que el partido había tomado durante muchos años cada vez posiciones más conservadoras, más hacia la derecha, por ser esquemático. Sé que reconozco que estas cosas son... Sí, es verdad. Pero bueno, pero de alguna manera es así.
¿No es curioso que el candidato que elige para esa tarea haya tenido un permanente choque con justamente con los sindicatos en el ámbito de la educación y ha sido prácticamente estigmatizado como un hombre representante de la peor derecha, digamos, por los sindicatos? ¿Cómo a la primera parte del razonamiento es sí, estamos, nos sentimos allí en el centro del espectro político, nos sentimos identificados, ¿verdad? Y de hecho, en nuestra forma de actuar permanentemente estamos teniendo puentes entre el Frente Amplio, el Partido Nacional, entre el Partido Nacional y Cabildo Abierto. Nosotros estamos ahí. No es que nuestro objetivo sea estar ahí, sino que estamos ahí, somos de ahí. Es donde estamos cómodos. Luego es todo un tema el enfrentamiento de Robert con los sindicatos, ¿no? ¿Con qué sindicatos? Con los mismos sindicatos que le han puesto trabas permanentemente a las transformaciones en la educación, sea cual sea el color político. El enfrentamiento de Robert no fue distinto al que tuvo Neto, o al que tuvo María Julia Muñoz, o las anteriores en el CODICEN. La diferencia es que Robert no cedió ante esa presión. Es decir, lamentablemente, quienes lideran, y hay que hablar del sindicato, porque el sindicato es muy amplio, y ni que hablar los docentes, que aún no están, muchos no están sindicalizados o no son representados, pero quienes lideran, FENAPES, por ejemplo, son personas que han estado permanentemente en contra de las transformaciones, seas cuales fueran. Las transformaciones que se proponían en educación. Lo que Robert siguió adelante. En los gobiernos del Frente Amplio, el freno de los sindicatos operó. Hubo un freno de mano bien puesto y no se pudo hacer nada, no se pudo transformar nada. Bueno, Robert siguió adelante. Es natural que tuviese ese enfrentamiento con un sindicato en particular. Sindicato con el que dialogó muchas veces, pero también es cierto que, como él bien dice, a la hora de tomar decisiones, decide quién gobierna, quién se puso ahí para gobernar, porque Robert se lo puso ahí para que llevara adelante las propuestas que están en el compromiso por el país y anteriormente en nuestro programa para reformar la educación. Esa era su misión y eso es lo que él cumplió. La oposición de los sindicatos fue tremenda, ¿no? Los episodios que tuvo que vivir fueron tremendos, pero bueno, pero eso habla de la oposición que los sindicatos han hecho en materia de educación y sabemos que lo seguirán haciendo y sabemos que va a ser muy difícil. Como dato contextual, es cierto que la oposición a FENAPES en particular fue durísima y es verdad que no es una novedad de este gobierno. Hay muchos episodios que se podrían mencionar de los últimos gobiernos del Frente Amplio. Lo que sí es verdad es que la oposición docente a cómo se ha venido manejando el CODICEN y en particular hacia cómo lo ha llevado Robert Silva ha sido más amplia que FENAPES, ¿no? O sea, hay que hablar de las ATD, donde ya no son solo los docentes sindicalizados, sino que son ámbitos del gremio docente en general, no solo FENAPES, y también podemos incluir las salas docentes si hablamos del Consejo de Formación en Enseñanza, lo que es IPA, lo que es Magisterio, etcétera. Ahí, digamos, por supuesto que hay matices en las posiciones de los docentes, claro, y la forma de oposición, pero el cambio ha sido resistido por los docentes, por los ámbitos de representación que tienen los docentes en general, más allá de los sindicatos. Bien, pero son dos cosas. Una cosa es el enfrentamiento, que eso es el enfrentamiento duro que ocurrió básicamente con FENAPES, y luego las diferencias que sí pueden haber a la hora de implementar una reforma con el resto de los docentes o con alguno de los docentes, porque también uno advierte mucho apoyo de parte de los docentes a la reforma. Esto es polémico, esto es complejo, es la educación, da para que todos opinemos un poco, y hay una cuestión natural de aversión al cambio. O sea, eso va a pasar siempre que uno intente transformaciones en el área que sea, y obviamente esas resistencias pueden estar. Ahora creo que los grados y los niveles son diferentes a la hora de analizarlos, ¿no? Y bueno, esa es la situación tal cual fue dada. Pero sí creo que lo que siente Robert, lo que representa Robert, es precisamente la defensa de ese tipo de principios, de ese tipo de ideas, ¿no? Que trascienden además lo que ha sido su trabajo en la educación, que tiene que ver con cómo vemos y cómo abordamos las instancias que Uruguay tiene por delante. Porque Uruguay tiene grandes desafíos. Hoy cuando uno lee los principales economistas del país, sean afines al partido que sea, bueno, Uruguay tiene un gran desafío por pegar definitivamente ese salto al desarrollo, que no logra pegar. Uruguay tiene un crecimiento económico tendencial que si no sale de ese crecimiento menor al 2% en términos históricos, no logrará nunca las posibilidades de tener un verdadero desarrollo humano. Es decir, ese desarrollo económico, no crecimiento, desarrollo que permite el desarrollo humano. Entonces sí, tiene que haber una batería de acciones que tiene que tomar el país para poder lograrlo. Y bueno, eso supone encarar transformaciones en muchas áreas, mucho más en la educación. Supone verdaderamente generar una inversión en investigación y desarrollo, supone generar otro tipo de políticas desde el punto de vista social, supone otras transformaciones. Y bueno, él ha liderado una,
creo que podemos proponer esas grandes transformaciones que el Uruguay tiene como desafío en cabeza de Robert Silva. Mencionaste al pasar la palabra canelones. ¿Te ves? No, al pasar, no. No, bueno. A propósito. Sembró la seguridad, estaba esperando que recogieras el guante. Canelones, te ves peleando por ¿Vos sos de canelones? No. No. ¿Por qué? No, porque siempre al que vota cada vez lo veo con un poquito más simpatía. ahí está. Bueno, y vos estás pensando... No, hay dos procesos que van a la par, digamos, en paralelo. Una es lo que sí dijimos, que es trabajar fuertemente en canelones. A mí la elección pasada me tocó trabajar en todo el país, ¿no? Y si bien nuestra agrupación fuerte es en canelones y así trabajamos, y etcétera, me llevó muchísimo tiempo el armado de toda la estructura de Ciudadanos en todo el país. Con Ernesto, que era una estructura armada desde cero. Hoy ya tenemos la estructura, hoy esto está funcionando, y hoy, si bien esto me va a llevar algo de tiempo, puedo decir, tengo más tiempo para dedicarme al departamento de Canelones, que tiene toda una complejidad desde el punto de vista del abordaje electoral, ¿no? Porque son 120 localidades, ¿no? Van a ser 32 municipios. Es una realidad muy diversa, muy heterogénea. Y siento que conozco mucho el departamento, porque allí vivo, pero aparte porque hace muchos años que lo ando, que lo recorro. Por otro lado, hay un proceso de aproximación, de negociación, en la que es posible que vayamos en un paraguas electoral para generar una alternativa al Frente Amplio en varios departamentos, uno de ellos es Canelones. Entonces, seguramente es muy probable que tengamos una expresión, ¿verdad?, de la coalición republicana, estamos fundando un partido de coalición republicana para votar en mayo del 2005 y generar una alternativa real de gobierno al Frente Amplio. Bueno, son procesos en paralelo, pero primero tenemos que generar esta herramienta, ¿no?, que está en construcción. Segundo, hay que generar el acuerdo político a nivel de la coalición. Tercero, tenemos que tener los votos en la interna colorada para que tengamos derecho a que el candidato nos represente. Y bueno, y ahí estará la instancia departamental. Para eso falta muchos puentes. Falta, pero ¿te ves con posibilidades de ser esa persona que encabece la coalición? Y pasamos esos puentes y están los votos para una propuesta que lleve mi nombre, estoy dispuesto a aceptarla, sí, es verdad, pero de aquí allá, insisto, falta mucho. Y es verdad que falta mucho, no es respuesta fácil de político. Es que esa construcción es de muchas etapas. Entonces, primero, el objetivo es la interna, ¿no? La transformación partidaria en la próxima interna, un nuevo liderazgo que cambie la cara del partido y que por fin concrete la inconclusa renovación partidaria. Ese es el objetivo primario y es el que estamos arrancando ahora con Robert en estos días. ¿Cambia mucho el perfil del candidato que termine ganando la interna en las posibilidades de la coalición? Porque una lectura muy básica que se puede hacer de lo que pasó en 2019 es que la postura que tomó Talvi, ¿no?, corrido hacia el centro, sirvió como puerta de entrada para algunos frentistas descontentos y eso terminó pesando en la cuenta final de lo que terminó tomando la coalición. No puede especular, además, que el Partido Colorado, en la medida que ya no era Bordaberry, sino que era Talvi, perdió por un lado votos quizás hacia Cabildo Abierto o hacia el Partido Nacional, pero tomó algunos del Frente Amplio. Esa es una lectura que se puede hacer. Ahora, digamos, los perfiles de los candidatos que están arriba de la mesa para el Partido Colorado son muy distintos, ¿no? Mencionamos, bueno, Robert Silva, un perfil vallista, más hacia el centro, claramente Gabriel Gurméndez, más explícitamente liberal. Gustavo Zubía se definía de centro aquí el otro día. En fin, hay como una variedad que puede terminar con un panorama y un Partido Colorado muy distinto en función de quién termine ganando. ¿Eso para ustedes es muy importante, la coalición? Para nosotros es muy importante que Ciudadanos tenga, y la expresión que lidera Robert, tenga una expresión mayoritaria en el partido, porque entendemos que es la que sostiene esa versión última del partido en el centro y con una visión socialdemócrata y vallista. Es la que más la representa desde nuestro punto de vista. Si logramos eso, tendremos más chance en octubre y eso es fundamental para el éxito de la coalición. Nosotros hemos cambiado nuestra matriz de votantes. La matriz de votantes de la última elección baja en edad, ¿no?, y va más al centro del espectro político. Bueno, retener esos votos y captar otros nos parece que es muy importante. Eso va a tener que ver con el candidato, pero también va a tener que ver con las propuestas y cómo tendemos los puentes para ese electorado. Pero sin duda, el rol del partido va a ser una vez más central. El partido fue obviamente definitorio en lo que fue el balotaje de la elección pasada y luego en lo que fueron otras instancias electorales que tuvimos, como la del referéndum por la ley de urgente consideración. Entonces, nos parece que allí está la centralidad que el Partido Colorado tiene en el próximo proceso electoral, sin duda. ¿Y va a ser una interna de guante blanco? Porque pienso, por ejemplo, en el diputado Zubía, por ejemplo, que posiciones que, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, a Diego Sanjurjo, que es un cuadro de Ciudadanos,
lo trata prácticamente como de si fuera de Frente Amplio en sus ideas. O, entonces, ¿cómo va a ser esa interna? ¿Cómo la imaginan? ¿Una interna? Yo me imagino que la interna no va a ser dura porque hay un muy buen relacionamiento entre todos nosotros. El partido vive un clima interno que yo no recuerdo desde que estoy en el partido, un buen clima interno, ¿no? Entonces me parece que la elección no va a ser compleja desde ese punto de vista. Claramente hay visiones diferentes. Esa en materia de seguridad es muy clara. Es muy clara. Nosotros, en nuestro programa de gobierno, de Ciudadanos, el pasado, teníamos claro que el problema de la seguridad no era solo un problema que tenía que ver con lo punitivo, con la sanción, ni siquiera con la posibilidad de capturar más delincuentes. El problema tiene una profundidad mucho más grande, que tiene un origen social, que es un país que viene en un deterioro constante de hace por lo menos 30, 40 años. Bueno, nuestra visión con respecto a la seguridad es integral, incorpora otros elementos y no tenemos una visión claramente de aumento permanente de penas. De hecho, está demostrado, esto es empírico, ¿no? La experiencia nos demuestra que esto no soluciona los problemas de seguridad. Eso también lo ha advertido el gobierno. Y por eso los cambios que se están llevando adelante en el Ministerio del Interior tienen que ver con la visión de Diego Sanjurjo, que es nuestro referente en materia de seguridad y que hoy lidera el equipo de seguridad del nuevo programa de gobierno. Ya estamos trabajando con Diego. Entonces, claramente esa es nuestra visión. Hay otras en el partido y por eso votamos separados. Si no subía, estaría integrado a Ciudadanos. Tenemos visiones diferentes, por eso queremos ganar la interna, para que nuestra visión prime sobre otras. Es parte del asunto de una disputa interna, ¿no? Vi que ya está en el piso de Emiliano Mandás en pasar la entrevista del bloque que viene, dirigente de FENAPES, y estoy seguro que algo que va a poner arriba de la mesa cuando comencemos con la entrevista es esa posición o esa visión que tiene FENAPES de que Robert Silva construyó su candidatura desde la ANEP. Robert Silva comienza su gestión en la ANEP con una prédica muy fuerte por la laicidad. Hubo enfrentamientos en ese sentido con los estudiantes y las pintadas que hacían fuera de los liceos. Hubo desde secundaria sumarios incluso a profesores porque presuntamente se habían sacado fotos adentro de los liceos. Después terminó siendo que no. Ya hemos hablado de ese asunto. Pero bueno, se da la paradoja de que con esa prédica por la laicidad él termina renunciando un año antes. Había dicho que no, que él se iba a quedar en la educación, pero termina renunciando un año antes para ser precandidato. Y desde FENAPES se dice, bueno, esto lo fue gestando desde la ANEP, donde hizo su campaña, parte de su campaña o el inicio de su campaña hacia la precandidatura, desde un lugar que está inhibido para hacer política partidaria. ¿Qué visión tiene sobre ese apunte? Robert lo respondió con claridad ayer en la conferencia de prensa, es decir, él está hace 25 años vinculado a la educación. Ocupó la presidencia del CODICEN en este periodo de gobierno, pero fue miembro electo por los docentes antes en el CODICEN, ¿verdad? Pero antes fue secretario general del CODICEN, pero antes fue secretario general de secundaria, pero antes fue militante estudiantil en la Universidad de la República. Y en ese proceso, luego de ser abogado, se titula como profesor y es profesor de UTU hasta el día de hoy. Es decir, que el vínculo, y por aparte ha participado de las diferentes organizaciones, EDUI 21, en fin, y todas las demás que han habido, hablando hace 25 años sobre la necesidad de una transformación en la educación o un cambio en la educación en el Uruguay. Es decir, ha sido un activo, ¿no?, militante de esa necesidad de cambios en la educación. La historia de Robert Silva en la educación no es la de los últimos 3 años, es la de todo ese proceso. Pero ese perfil, ¿verdad?, que adquirió en estos últimos años. Ahora bien, si vos estás al frente de algo, como pasó en esto, obviamente adquirís mucho más visibilidad y sobre todo la gran plataforma a la candidatura seguramente se la dio el propio FENAPES, poniendo en el tapete permanentemente y logrando que Robert fuera una figura conocida por todo el país y por todas las personas y que todos fuéramos tomando cada vez más partido para respaldarlo en esa transformación. Entonces, FENAPES es socio de Robert Silva en la gestación de su candidatura. Bueno, algunos en broma siempre le decíamos, y algún político muy importante le decía, te va a sacar candidato, FENAPES te va a sacar candidato. Bueno, algo de eso pasó en la medida que tiene un impacto en la opinión pública entre la resistencia que FENAPES tiene, porque es un sindicato muy poco popular comparado con otros, ¿no?, y sobre todo en materia de educación. Bueno, eso genera apoyos a lo que después terminó siendo un pedido nuestro para que sea candidato. Obviamente, todo lo que tiene alguna visibilidad, esto se critica muchas veces también para los dirigentes sindicales, que saltan del área sindical, ¿verdad?, al área política rápidamente. Bueno, se los critica porque, bueno, ustedes defendían los derechos de los trabajadores, que eran de todos los partidos, ahora son candidatos del Frente Amplio. Bueno, pero es legítimo que alguien que tiene determinada visibilidad por ocupar determinado rol, y más si lo hace bien, tenga el derecho de ocupar otra posición, que es lo que ha pasado. Él se ha destacado en esta función,
él ha obtenido el reconocimiento público, el reconocimiento de nosotros, sus compañeros, le pedimos que sea candidato, no puede estar inhibido de esa posibilidad, de ese derecho como ciudadano de poder representarnos. Además, está el otro lado, el lado del Colorado, el lado del dirigente Colorado de todas las horas, ¿no? Desde el adolescente, que ocupó diferentes funciones, que trabajó en el Congreso Ideológico, que fue por secretario del partido, un Colorado de todas las horas, y hoy necesitamos los mejores Colorados al frente, porque el partido necesita estar en una instancia compleja, que yo creo que estamos en un escenario donde la sorpresa puede ser el partido de Colorado, desde donde venimos, pero precisamos a los mejores, y le dijimos, mirá, loco, te precisamos acá ahora, te precisamos acá, y bueno, y accedió y va a cumplir ese rol. Bien. No, me quedé pensando si el político muy importante que le decía FENAPES te va a sacar candidato sería Julio María Sanguinetti. Puede ser. Un político con experiencia, sí. Con alguna campaña arriba. Vamos a hablar de tu proyecto sobre el tema de las intendencias en breve, pero antes quisiera hacerte otra pregunta, porque el sábado se dio una situación bastante particular en la convención del Partido Colorado, donde una joven, Alfonsina Domínguez, hizo un planteo. Yo no sé si la convención lo esperaba, un planteo fuerte que interpeló a todo el Partido Colorado, en el que se planteaba justamente que el Partido Colorado rechazara públicamente toda la situación que sucedió con el ex senador Gustavo Benavides, pero además había un punto en el que se pedía que también se rechazara el apoyo explícito que dio el presidente de la República y el ministro del Interior, a Gustavo Benavides en el primer momento. Se votó esa declaración, pero ese punto, el punto número 3, no fue apoyado por la convención. ¿Por qué? Bien, no fue sorpresa, porque la coordinadora de la juventud, que funciona desde hace unos años, no funcionaba antes, funciona desde el periodo anterior, que era un órgano previsto en la Carta Orgánica, pero no se había convocado nunca. La coordinadora de la juventud ya se había expresado con un comunicado público sobre esto, o sea que fue la misma posición la que ellos presentaron el otro día. Ellos me consultaron ahí en la conversación si me parecía mal que lo presentaran como grave y urgente. Le planteé que no, que bueno, es la posición de los jóvenes. Y la convención accedió a tratarlo primero, porque necesita 2/3 de la convención para que sea ingresado como grave y urgente. Y la convención accedió a tratarlo, luego desglosó los diferentes artículos, acompañó la mayoría de lo que planteaban los jóvenes y luego la convención, que es la soberana, decidió que ese punto en particular no tuvo los votos para ser aprobado, ¿verdad? Y esa fue la situación que se dio. Ellos en su libertad lo plantean y la convención, que es la soberana, dice no estoy de acuerdo con ese planteo. La pregunta es ¿por qué? O sea, bueno, hay que preguntar a todos los que votaron negativamente esa visión. Yo puedo hablar de la mía, ¿no? Y bueno, en realidad yo creo que el presidente nunca ha esquivado el bulto en cuanto a cuáles fueron sus declaraciones en el primer momento, ¿no? Donde en ese contexto él hace las declaraciones que siente. Él en algún punto ha reconocido el error, ¿no? Pero no podemos ir para atrás en el tiempo, ¿no? Luego hubo otras declaraciones en las que dijo, bueno, si se avanza pasarán tales cosas, y luego lo que se ha conocido. A ver, en el continuo de tiempo, yo quiero poner esto en contexto, las situaciones fueron bien diferentes con respecto a la situación de Benavides. De hecho, ustedes son periodistas, ustedes pueden averiguarlo, el primer día que esto se conoció, el día que hizo la conferencia de prensa Benavides y que al otro día hace una declaración Heber y al otro día el presidente, ese día yo quiero que ustedes averigüen la cantidad de senadores que visitaron a Benavides del despacho, porque de otros partidos políticos, ¿no? Del Partido Nacional. No fue mi caso porque yo en realidad, porque estaba en el Ejecutivo, nunca tuve un vínculo muy cercano con Benavides, pero sí senadores de mi partido que habían generado en el trabajo con Benavides cierta relación, lo fueron a visitar, pero muchos senadores del Frente Amplio. Sí, pero una... Y bueno, ¿qué fueron a hacer? Fueron a decir, bueno, mirá, él plantea y le dicen, hasta que la justicia no lo demuestre, le creen a todos a Benavides en el origen. Una cosa es... Y en ese marco comete seguramente un error, no fue feliz lo que pasó, ¿verdad? Pero creo que si lo planteamos desde el punto de vista institucional, sí, le podemos encontrar. Bien, podemos decir, no es la mejor situación la que el presidente se exprese de ese modo, pero cuando uno lo lleva al punto de vista personal, ¿tá? Y a veces nosotros todos nos ponemos en determinado pedestal y pensamos que podemos ver, es muy fácil verlo después hoy y señalarlo, pero cuando uno va al contexto personal, a un vínculo de tantos años, a que le crea la persona que conoce, qué sé yo, bueno,
también hay que reconocerle al presidente la autenticidad de decir lo que piensa, ¿no? Una cosa es el fuero íntimo. No, por supuesto. Y otra cosa es la institución. No lo voy a justificar, creo que todo el mundo entiende lo que vivió el presidente ese día. Me parece que es bastante fácil de entender si uno se pone en su lugar. También, si uno se pone desde el punto de vista institucional, hubiese sido mejor que esas declaraciones no se hubiese hecho, también es claro. Pero hoy es facilísimo. Ahora sí hablemos mínimamente, porque se nos está terminando el tiempo, del proyecto de ley que básicamente plantea dos asuntos. Uno es que los concursos sean preceptivos en las intendencias, abiertos, públicos y preceptivos para el ingreso de personal. Y por el otro, que no pueda ingresar personal en el último año antes de que termine el periodo. ¿En qué está el proyecto? ¿Qué viabilidad tiene? Bueno, el proyecto básicamente es muy simple, son 6 artículos y lo que hace es aplicar a las intendencias lo que ya se aplica a nivel de la administración central. Es decir, que los ingresos deban ser por concurso, ¿verdad? O por sorteo. Y que no pueda ingresar gente el último año antes de la elección. Entonces, es aplicarle la norma a los gobiernos departamentales que hoy tienen determinada discrecionalidad, ¿no? Entonces, uno ve permanentemente los cruces de acusaciones según el partido al que se pertenezca al gobierno, pero de todos reclamando que entra gente a dedo en todos lados, acomodados, que pasan por el club político y entonces entran y le sacan dirigentes uno al otro y se roban dirigentes uno al otro, denuncias en algún caso serán ciertas, en algunas no, pero esa es la realidad que se vive. Bueno, ¿cuál es el modo de terminar con esto? Limitarlo, ¿no? Que el intendente no tenga la discrecionalidad de meter a dedo a quien quiera, y para eso es el proyecto de ley, es simple. Es un proyecto en repecho porque necesita 2/3 de votos, ¿no? Cuando lo presentamos, yo pensé que eso iba a estar complicado. Sin embargo, hoy diría que tiene en el Senado los votos del Partido Colorado, que es quien lo impulsa, los votos de Cabildo Abierto y del Frente Amplio. Por lo cual, los 2/3 estarían con algún voto del Partido Nacional. Mi aspiración, el martes próximo, si podemos sesionar, estaremos votando un proyecto de prisión domiciliaria en la Comisión de Constitución que me toca presidir, que es un tema complejo que venimos trabajando hace mucho tiempo. Es un proyecto que seguramente se ha votado por unanimidad, ¿verdad? Hemos llegado a eso. Y ahí mi intención es plantear, tratar lo antes posible este proyecto para que este año lo evacuemos en el Senado, para que el próximo pueda pasar a diputados y aplique antes de julio, que es el último año antes de asumir la gestión siguiente del 25. ¿Los acuerdos que más o menos tenés tejidos en el Senado se replican en diputados? Pues yo espero que sí, yo creo que sí. Y en ese caso, pero las lógicas departamentales son más fuertes en diputados que en el Senado. Insisto, el proyecto es en repecho. Ahora, también es claro que es muy difícil públicamente estar en contra de un proyecto de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto va a pesar y estamos cerca de votar y cada uno verá qué es lo que hace cada uno en beneficio de la transparencia. Ojalá fuera difícil. En realidad hemos tenido casos de intendentes defendiendo que la discrecionalidad es un mejor método por las lógicas departamentales para contratar gente, ¿no? Bueno, tendrán que explicarlo y tendrán que convencerle a la ciudadanía que es mejor el método de a dedo que el método del concurso o del sorteo, ¿no? Si lo logran explicar y la gente lo entiende, les va a ir muy bien. ¿Cuánto pesó en esto el tema, toda la situación que sucedió en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande? Es anterior el proyecto, es muy anterior. Pero al ambiente, quiero decir, al ambiente para aprobarlo. Creo que el ambiente mejora y también mejora con lo que pasó en Canelones. O sea, es público. En Canelones lo sabemos hace muchos años, pero las cosas toman determinada dimensión cuando pasan por los medios y adquieren determinada visibilidad. Pero, por ejemplo, hay una situación en Canelones que se hizo pública en un periodístico de un fin de semana que también creo que presiona en el buen sentido de ir en esa línea, ¿no? Sí, sí, y además eso que decís, la indignación selectiva, ¿no? Dependiendo de quién está en la intendencia, es quien critica y esa regla no se rompe de ninguna manera. No, lo que está pasando en Canelones ya pasó con otro color político hace 20 años. Entonces, esto es muy simple, ¿no? Es de perogrullo. La historia de la República es la historia de la limitación del poder. El poder de los intendentes es muy grande. Es muy grande. Por ejemplo, no está en este proyecto ni tiene nada que ver, pero yo soy partidario de la representación proporcional. Eso de que el intendente gana y tiene mayoría automática, apenas asuma, bueno, son cosas en las que ir trabajando. Tocó un punto sensible. Bueno, hizo un votante de Canelón. No, pero es indignante que... Es así. Parecen pequeños reyes en sus feudos. Bueno, hay algo de eso, ¿no? Igual hay que decir que según la distribución que se dio en la última elección, la regla no termina incidiendo tanto. En algún departamento puntualmente sí, pero mayoritariamente los intendentes han ganado
y tienen representación proporcional, porque, por ejemplo, en el Partido Nacional hay muchos que superan el 50%. Es verdad, eso se da. Lo cierto es que el Partido Nacional, por ejemplo, donde gobierna, tiene muchas realidades hacia la interna, ¿verdad? Porque muchos son del intendente, pero muchos no. Entonces, el intendente propio sí tiene los 16, entonces el resto del partido queda fuera. Hay que conocer cada lógica, es que es un mundo, cada departamento. Pero la realidad es que eso le da mucho poder al intendente. ¿Esto es en contra de las intendencias? ¿Y esto quiere decir que las intendencias sean ineficientes en la gestión? No. No, porque algún intendente me dice, no entiendo cómo Peña, que fue ministro y trabajó bien con nosotros y no sé cuánto, sí, trabajé muy bien. Hay muchísimas cosas que no se podrían hacer sin las intendencias, ¿verdad? Nosotros conseguimos por primera vez en la historia dinero para cerrar los basureros en las intendencias, o sea, apoyamos a los intendentes y creemos en la gestión departamental y hay muy buenos casos de buena gestión. El punto es que hay que limitar el poder, ¿no? Y fíjense una cosa, que esto es preocupante para una república. Es muy difícil que un intendente no renueve. Cuando todo el que está en el poder renueva con facilidad, es un llamado de atención. Es un llamado de atención. Entonces, bueno, vamos por la historia de la república, la limitación del poder. Uh-huh. Sí, hay otro factor que es evidente también, que la prensa local, que es muy débil en un país chico, en ambientes muy chicos, depende muchísimo de las intendencias. La prensa, el almacén, el este, el otro, aquel, las todo. Todo. No, entonces, bueno, se vuelve muy difícil. Hay un politólogo muy importante, Adam Prebosky, que dice que las democracias son aquellos regímenes, digamos, para definirlo fácil, donde quien está en el gobierno lo puede perder, digamos, donde la oposición puede acceder al gobierno. Y es verdad que la lógica de las intendencias se da de que es más difícil que como ocurre, por ejemplo, en el gobierno. Es lo que yo planteaba, sin ser politólogo y tener un apellido de ese tipo. Un Peña de Canelones nomás. Pero es así, uh-huh. Es así. Tenemos que preocuparnos por eso. Adrián Peña, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Ahora, cuando son las 9:04, hacemos un corte.